Eran años difíciles, no había mucho trabajo para los que recién salíamos del magisterio. Después de varios meses de espera, me asignaron el trabajo en el cantón Tilapa, jurisdicción de Huizúcar, en el departamento de La Libertad. Un año después, me trasladaron al cantón El Jocote, jurisdicción del mismo departamento, un cantón a varios kilómetros de Quetzaltepeque. Al llegar me encontré con la sorpresa que había una casa particular donde funcionaría la escuela, pero no habían niños que asistieran, ni siquiera mobiliario escolar. El ambiente era depresivo, desolador. Era un lugar tan triste que en vez de escuchar la risa de los niños, se escuchaba el ruido que produce el tiempo y la pobreza. Nosotros somos una familia numerosa, una madre y un padre con 12 hijos. Y somos de la tradición de las familias antiguas, en que los mayores pues tenían que formar a los menores. Era una familia unida, desde pequeños, humildes, porque el señor era carpintero. La mamá de él, la niña Lola, ella vendía en la plaza, tenía su cocina de venta de comida. Y fue una familia muy trabajadora, que compartía los momentos de familia. Nosotros todas las noches, pues llegaba mi mamá cansada, ella se sentaba en una mecedora, ahí estaba mi padre, a veces llegaba un vecino, y ahí alrededor de ella llegábamos todos los niños, todos los hijos, y ella siempre nos abrazaba. Es decir, dar amor fue lo primero que nosotros entendimos, que era un valor muy importante. Dar más que recibir. Como es de su arte, del profesor, ellos tienen que preocuparse porque el niño pase el grado, para que aprenda bien la lectura, todo. Mis dos hermanas mayores se formaron como maestras y me inspiraron a mí su vocación. Entonces, eso fue formando en mí una conciencia de la importancia de la educación, una vocación que me permitió decidir irme a la Normal Alberto Ferrer. Abandoné mi pueblito y me fui para San Salvador. Una de las carreras que dignificaba, que hace que el maestro se identifique con sus alumnos. Y creo que mi papá lo lograba muy bien, ¿va? En el sentido de sentirse como identificado con su profesión. Yo tuve la dicha de que me fui a trabajar en lo rural. Surgió en mí una enorme preocupación al ver aquello. No podía quedarme con los brazos cruzados. Descubrí que el problema era que los padres no mandaban a los niños a la escuela porque decían: de estudiar no se come. Comencé desde la raíz, desde convencer a los padres de estos niños de que la única manera de salir de toda esa pobreza era con el estudio. Tenían que comenzar a comprender el derecho de sus hijos a la educación. También descubrí que los niños no tenían lo básico para ir a estudiar y nos tocó rebuscarnos con los vecinos y las escuelas de la ciudad que nos donaron el mobiliario escolar. Aunque era poco lo que conseguimos, pero cómo nos costó llevarlo. Las cosas iban agarrando su lugar, pero también descubrí que había mucho trabajo que hacer. Los niños y la gente no tenían que comer. Las condiciones eran precarias, las injusticias estaban a la orden del día. Muchas muchachas de la escuela decían: qué guapo el profesor que ha venido. Entonces ahí ya yo ya me puse también, ¿verdad?, a ver de que si realmente era guapo. Decía. Es decir, era una muchacha que en el pueblo era muy bonita y tenía muchas opciones.
Entonces él llegaba a la esquina y ya cuando yo pasaba platicábamos, teníamos compatibilidad, porque él era sencillo, aparte los valores, pues muy educado, su familia y su papá y su mamá también le crearon muchos valores religiosos, morales. Como mujer, realmente los envidio y los admiro, porque es una relación de tantos años y son una pareja normal, con dificultades, pero realmente llenos de mucho amor. Y eso no solo porque es mi papá, es mi mamá, no, es porque nos lo transmiten a nosotros. El amor a la familia es el fundamento de una sociedad. Ha sido maravilloso, maravilloso padre, abuelo, bisabuelo. Quetzaltepeque, yo recuerdo que cuando salíamos a la calle, él le gustaba andar agarrado de la mano, le gustaba cargarme, era muy cariñoso conmigo. Y también, a veces como mi mamá se iba a trabajar, él le gustaba a nosotros cuidarnos. Y yo recuerdo que él me peinaba, también me alistaba, me lustraba los zapatos. Él se levantaba a dar pacha, a cambiar pañales, cocinaba. Me ayudaba en los quehaceres de la casa. Yo uno de los recuerdos de mi infancia es eso, ver a mi papá haciendo limpieza, cocinando. Y siempre ha sido así. Él no le duele, no le abruma agarrar una escoba. Y yo sé que lo haría de nuevo. Creo que mi papá en eso fue bastante maduro. Supo diferenciar nuestra etapa de niñez con la etapa que en ese momento él estaba jugando como maestro, la incorporación en Andes 21 de junio. Mi papá es alguien que nos ha cuidado mucho, nos ha enseñado muchos valores, nos ha enseñado el amor al país, el amor a los seres humanos. Los valores que mi familia me había inculcado desde pequeño, mi fe, mis principios, salieron a luz. Yo también venía de una familia humilde, de allá de Quetzaltepeque. Una familia luchadora que me enseñó el valor del trabajo y el respeto a Dios. Había que hacerle frente con mi vocación de maestro, pero no era suficiente. Sentí la necesidad de provocar un cambio de raíz y sabía que todos estos cambios urgían y no era posible quedarnos de brazos cruzados. Cuando ves a la gente morir de hambre a tu lado, el camino ha sido largo. Muchas cosas tuvimos que hacer para cambiar poco a poco el país, para perseguir nuestros sueños y nuestros ideales de una patria justa, a donde los niños tengan educación, alimento, lo básico para vivir una vida digna. Yo conocí la sociedad salvadoreña en mi relación con el campesino. Y eso a uno le decía, bueno, ¿y por qué sucede esto? ¿Por qué estas cosas injustas? ¿Por qué estos pobres seres humanos que son salvadoreños y salvadoreñas están olvidados, están abandonados? Cuando venía todo el bloque popular revolucionario, eso fue lo que se hablaba, ¿verdad? Que todos los niños descalzos, mal comidos, todos remendaditos, y allá aquel con buena plata, ¿verdad? Entonces allí fue que se fue ya despertando más la cosa. La lucha gremial lo lleva a uno a comprender más sus necesidades, pero eso si no se vincula a una lucha política, que no es convertir a la asociación gremial en un partido, sino vincularse a las demandas políticas de la sociedad. Y entonces ellos, pues el profesor dijo, mejor vamos a luchar para que siga adelante, para levantar esto y que se quite esta pobreza. Yo entendí que el país era gobernado por un grupo de militares que obedecía al gran capital en aquella época de los terratenientes, a los grandes dueños de las extensiones de café, de algodón, de caña y de azúcar. Esos eran los verdaderos que mandaban, y para contener el clamor popular ponían y quitaban presidentes, militares. Entonces ellos, la respuesta
a las demandas de la población era reprimir, 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 reprimir. Los miembros de la dirección del FMLN nos enorgullecemos de Salvador Sánchez Cerén como ministro de Educación. Yo creo que ha sido uno de los mejores ministros de Educación que hayan habido en el país. Creo que por dos razones. Primero, porque es extraído directamente de las filas magisteriales y de la lucha de los maestros por tener un mayor protagonismo en la dirección de la educación del país. Logra una obra en la que el fin es el niño y la niña, su futuro, su presente, pero que al mismo tiempo genera en lo local, se desprende por completo del concepto de monopolio, de gran empresa, para darle vida a los talleres de zapateros, de costura, a los lecheros ahora, y pone en marcha a trabajar a medio mundo, a directores, a maestros, a las instituciones como CONAMIPE para que los organice. Conocemos de sus grandes dotes organizativas y ejecutivas que se requieren para manejar un ministerio tan grande como es el Ministerio de Educación, ¿verdad? Que son 4.400 centros escolares, 40.000 maestros, todo lo que implica, pues, en términos de no solo de política educativa, sino de ejecución, de administración, de conducción y de seguimiento. Se les brindó la oportunidad de asistir a estos niños, mejoró la matrícula de estos muchachos, la nutrición de los niños mejoró en estos años en los que ellos recibieron alimentación adecuada. Decidimos terminar con el analfabetismo y desarrollamos un programa nacional de alfabetización que el elemento central era el voluntariado. Hay 16.000 jóvenes que están enseñando a leer y escribir. Iniciamos también el programa de ciencia y tecnología para tratar de meter la innovación, la investigación. Es decir, es una transformación que está en marcha. Él me dijo una frase que creo que es bien importante rescatar. Hay que creer en el sistema de protección integral para poderlo construir y transformar. Se prueba con los hechos que realizan las personas. Y la práctica que nosotros estamos conociendo es su compromiso en la instalación del sistema de protección de niñez. De cara hacia los educadores, en primer lugar, la estabilidad para más de 8.000 maestros que laboraban en el programa Educo. Es con su iniciativa con la cual entra este proceso de incorporarlos a ley de salario. Y con él las organizaciones magisteriales logran el acuerdo. Durante las tormentas tropicales, Ida o de la 12E, en los centros escolares que eran albergues en la zona de la Costa del Sol, tú encontrabas al ministro, a Salvador Sánchez Cerén, con la gente, verificando en el terreno las necesidades de la comunidad y además alentando a los maestros que de manera muy responsable estaban ayudando a sus comunidades. Otro logro importante de él como ministro, me parece a mí, ha sido crear la Escuela Superior de Maestros, que ya ha dado varios seminarios y cursos de capacitación a los maestros y que este año van a tener ya un reconocimiento universitario, o sea que están homologándolo con la Universidad del Salvador. Eso es muy importante. La vida está demostrando que si se hace un esfuerzo pensando justamente en mejorar las condiciones de los salvadoreños, sobre todo de los de más escasos recursos, sean estos empresarios, sean campesinos, sean lo que sea, se puede obtener importantes logros. Y creo que eso se ha demostrado no solo en este gobierno en general, sino en la gestión como ministro de Educación de Salvador. Que la población salvadoreña tenga un buen vivir. ¿Y el buen vivir qué significa? Es el derecho a las personas a la educación, es el derecho a las personas a la salud, es el derecho al trabajo digno, es el derecho a que las personas que fueron excluidas
sean incluidas las mujeres, los niños y las niñas, los discapacitados, las personas adultas mayores que tienen un rol que jugar en esta sociedad. Que no es una persona que ve primero su protagonismo y su imagen, sino que él ve primero lo que de verdad quiere hacer. Y eso contrasta mucho con otros que conocemos en la actualidad. Es un hombre honrado, honrado en el aspecto económico, honrado con respecto a sus principios, honrado con respecto a su intelecto. También creemos que hay que desarrollar una economía productiva y que a partir de esa economía productiva generar los ingresos, generar la riqueza, pero también el Estado debe tener recursos y debe haber una profunda reforma fiscal donde los que tienen más paguen más. Ya no se puede seguir cargando con impuestos a los que tienen menos. Salvador es un ser humano profundamente identificado con la historia y las necesidades del pueblo salvadoreño. Y como las ha vivido, las siente y tiene fuerza para y voluntad para el cambio, es que nosotros creemos que será el mejor presidente. Creo que haría un gran esfuerzo por integrar las familias y por fortalecer las condiciones económicas y sociales de la población. Esa refundación que se logró con los acuerdos de paz y sobre todo con su ejecución y que todavía está esperando, digamos, transformaciones muchísimo más profundas, que yo creo que Salvador es una garantía de que el proceso de democratización se profundizará y se ampliará. Salvador, firmante de los acuerdos de paz, tiene un compromiso histórico político de transformación de este país, de cambio, compromiso con su pueblo. Sabe qué país quiere construir, ¿verdad? Lo importante es tener una visión de país. Y él tiene una visión de país. Y sabe lo que significó derrotar una dictadura y construir un proceso de democratización por el cual todavía transitamos. Nosotros necesitamos visualizar un país, un El Salvador que siente las bases hacia el desarrollo. Y necesitamos un presidente como Salvador Sánchez Serén. Es un hombre con una visión muy integral de lo que significa hacer política. Y por eso es que él ahora nos propone un paradigma diferente, que es un paradigma de vida plena, un paradigma de vida integral, donde pone en armonía el Estado, el mercado, la sociedad, la naturaleza, teniendo como centro el desarrollo de la persona. Tú puedes simbolizar la esperanza que este país tiene en la profundización de los cambios, en una transformación estructural realmente de fondo en el país que beneficia a las grandes mayorías. Así es que cuenta con mi apoyo, con mi saludo y con mi felicitación. Salvador sabe que creo en él, ¿eh?, y que estamos para trabajar junto a él en esta obra maravillosa de hacer un país diferente, mejor, que soñamos con Chafik, con Mélida y con todos los que dieron su vida y su trabajo para sacar adelante al país. Que ha sido realmente un orgullo poder haber estado de cerca trabajando con él, colaborando en la construcción de un sistema diferente en nuestro país. Deseo definitivamente que tengamos un resultado totalmente a nuestro favor, a favor del pueblo por el cual ha venido luchando y peleando. Así que contá conmigo, que vamos a echarlas todas. Aparte de decirle cuánto lo quiero, cuánto lo respeto por el hombre, por el padre y el abuelo que es, quiero que también sepa que lo vamos a apoyar porque usted realmente es el hombre que este país necesita, porque es un hombre honrado, honesto y tiene un gran corazón. Cuentas con todo mi apoyo porque estoy totalmente seguro de que como presidente de la República vas a pasar a la historia como un gran primer presidente
realmente de izquierda. Que lo estamos acompañando porque, por lo que lucha, por esa obra grande, es nuestra lucha. Porque estamos a la par, día a día, trabajando con él. Padre, te quiero, te admiro, siempre seguiré a tu lado y juntos vamos a construir el cambio en este país. Y yo a la gente sí les digo, si ustedes quieren seguir logrando esto, voten por el FMLN, porque si no, llegan los areneros, ellos todo esto lo van a quitar. Porque como ellos dicen que están botando el dinero, lo están despisparrando. Yo sé que el camino es duro, pero este pueblo te necesita. Y el mejor gobernante, el mejor presidente que va a tener El Salvador, se llama Salvador Sánchez Serén, padre. Adelante y cuenta con nuestro apoyo. Papá, quiero decirte que te amo inmensamente y que quiero decirte que eres un padre extraordinario y que eres un ser humano excepcional y que con la ayuda de Dios y de todo el pueblo salvadoreño, tú serás el próximo presidente de nuestro país. Yo en Leonel puedo confiar. Es decir, yo, yo sé que es una, persona que no tiene doblez, digamos, con la que me puedo entender, que me va a decir si está de acuerdo, si no está de acuerdo, y que lo que me diga, eso es. No me va a dar garabato, digamos. Yo puedo confiar en él, y para mí esa es una virtud. Para mí es fundamental que Salvador no tiene hambres atrasadas. No tiene problemas de protagonismo, no está esperando la oportunidad de su vida para componerse, sino que es un hombre que ya vivió lo que tenía que vivir y está claro de los desafíos y el compromiso que debe llevarse adelante con el país. Para mí eso es fundamental. Y la otra cosa es que no es una persona que va a entrar en competencia con su equipo. A la par de él, todas las plantas florecen porque él ayuda a que ese jardín crezca. No es un tipo que le molesta que le hagan sombra ni nada de eso. Y eso nos va a ayudar. Un paso más de esperanza.